Agencia de transportes 3000 de C ordenadores. Vamos a ver cómo ligar una ficha de control diario con una imagen escaneada. Puede ser una imagen o puede ser cualquier fichero. En el momento en que entramos en el fichero de control diario, vamos a la pestaña de imagen escaneada. Aquí nos servirá para que un albarán o varios albaranes los podremos ligar con esta ficha de control diario y posteriormente desde la ficha de control diario pues se puede imprimir lo que es el, el albarán entonces podemos hacer varias cosas podemos por un lado el documento principal es exclusivamente un documento y lo que es la carpeta es ligar la ficha de control diario con una carpeta donde podemos incluir, pues, varios tipos de, de ficheros, vamos a enlazar un fichero, entonces elegimos una imagen, vamos a elegir una imagen cualquiera, entonces podemos elegirlo así, como hemos hecho, es decir, mediante selección de fichero y lo que es eh, la selección. Normal, es decir, en plan de elegirlo. Si lo que es la ruta tiene espacios en blanco o eh, acentos, como tiene aquí, puede ser que dé problemas. Mm, en este caso, vamos a ver que no lo da, pero si a usted le da problemas, es mejor que quite en la ruta lo que son los acentos o los espacios en blanco. En este caso, si grabamos lo que es eh, la imagen que hemos eh, seleccionado, luego la podemos ver abriendo lo que es el eh, documento principal y una vez que la abrimos, pues desde aquí podemos imprimirla. Y así podemos ligar una imagen con lo que es la ficha de control diario. Hay otra forma de seleccionar lo que es la imagen. Vamos a pensar que eh, usted tiene un escáner y que escanea lo que son los albaranes o el fichero que quiere ligar con el, la ficha de control diario y que siempre es la misma ruta y siempre es un número que es consecutivo. En ese caso lo que haremos será ir a parámetros de su empresa dentro de lo que es el menú principal. Vamos aquí a su empresa y dentro de su empresa vamos a imagen control diario. Y aquí tenemos eh, tres campos. La imagen va a estar formada por una ruta, es decir, lo que es eh, el nombre del fichero y la ruta completa, ya esté en un servidor o esté donde sea, tiene que ser lo que es la ruta. Lo que es un número que va a ser consecutivo y lo que es eh, la extensión, que puede ser JPG, PDF, BMP, la extensión que sea. Una vez que eso lo tengamos configurado, en el momento en que vamos a la ficha de control diario y aquí lo que decimos es pulsamos el botón de nombre automático según lo que hemos introducido en parámetros, pues ya se nos pone el nombre del fichero, es decir, se pone lo que es la ruta que hemos puesto se pone el número que se autoincrementa en el momento en que hacemos esta operación y lo que es la extensión. De manera que ahora si nosotros <coughs> pulsamos aquí para abrir lo que es el documento este, se nos abrirá el documento que hemos escaneado y que hemos guardado con ese nombre. Esta es una manera fácil de, si el escáner lo que hace es generar siempre el documento en plan correlativo, pues lo vamos a poder guardar así de esta forma muy rápidamente. La otra forma que tenemos es no de guardar un fichero, sino guardar lo que es una carpeta y esa carpeta la ligamos con lo que es la ficha de control diario es muy parecido a la anterior es decir aquí lo que hacemos es seleccionar una carpeta con la primera y en el momento que pulsamos en el segundo lo que hacemos es abrir esa carpeta o sea de esta manera la ficha de control diario no está ligada solamente con una con un fichero sino que está ligada con una serie de, de ficheros y con distintas extensiones no hay ninguna restricción en que sea PDF, JPG, tiene que ser pues cualquier eh, extensión que admita a Windows. Esta tercera opción es para crear la carpeta automáticamente. Es decir, si nosotros pulsamos aquí, lo que se nos va a crear es una carpeta dentro de la misma carpeta donde tenemos eh, instalado el programa y se genera con lo que es el nombre de control diario y el número del código interno de lo que es la ficha esta de control diario entonces en ese momento se ha generado la carpeta se ha creado la carpeta y lo que tendremos que hacer es ahora los documentos que queramos ligar con esta ficha pues almacenarlos en esta carpeta entonces tiene la flexibilidad de que sea solamente una ficha Solamente un fichero, perdón, o bien que sea una carpeta. Entonces, el objetivo es ligar lo que son los albaranes que estén escaneados o cualquier documento que esté escaneado y que corresponda a lo que es el control diario.